Hoy estamos en Periodista Digital con Albert Rivera. Albert, muchas gracias por estar aquí de nuevo en Periodista Digital. Encantado, como siempre. Bueno, en su partido han decidido que 4 años más, ¿no?, al frente de Ciudadanos. Bueno, sí, hemos tenido un congreso, yo creo que ejemplar. Hemos disfrutado, yo lo diría así, de la democracia interna, del debate legítimo, de la discrepancia. Pero yo creo que es un partido Ciudadanos hoy más maduro, que ha aprendido de sus errores, que ha aprendido también de los éxitos y por lo que hemos triunfado. Y de alguna manera nos hemos conjurado para que en estos 4 años el partido crezca a nivel nacional. Intentemos en las siguientes elecciones municipales como objetivo y autonómicas instalarnos también en otras comunidades autónomas al margen de Cataluña. Ese es el reto que se plantean ahora mismo, ¿no? Sí, es uno de los retos que nos hemos planteado. O sea, somos conscientes de que hay mucha gente en diferentes partes de España que está contactando con nosotros, que les gustan nuestras ideas, que quieren crear una plataforma civil, un partido o estar dentro de Ciudadanos, y por tanto vamos a ser generosos, vamos a abrir las manos, pero también vamos a trabajar. Ese es uno de los retos. Y el otro reto, evidentemente, es que en aquellas comunidades, especialmente en Cataluña, pero también País Vasco, donde van a haber lamentablemente problemas territoriales tarde o temprano, porque los nacionalistas van a tener mayorías parlamentarias, ya la tienen en Cataluña y la van a tener seguramente en el País Vasco, creo que ahí hay que trabajar por crear frentes constitucionalistas, liderar una propuesta hablando con PP, hablando con PSOE, para que por fin, por ejemplo, en Cataluña puedan haber gobiernos que no quieran levantar fronteras, sino que quieran ser leales con el Estado, o que en el País Vasco continúe ese gobierno. En fin, es otro de los retos, yo creo, políticos, que Ciudadanos quiere poner su granito de arena, y creo que somos los únicos con libertad y con principios para plantearlo sin ningún tipo de tacticismo partidista. Pero al contrario que hace 4 años, han decidido no presentarse a las elecciones generales de ahora del 20 de noviembre. ¿Por qué razones? Bueno, yo creo que primero hemos dado un pequeño paso atrás para poder dar uno hacia adelante o dos hacia adelante, ¿no? Nosotros planteamos abiertamente que en España hace falta, hicimos un diagnóstico en nuestro partido, hablando con nuestra ejecutiva, que hacía falta una tercera vía, un tercer partido a nivel nacional que pudiera plantar cara a este bipartidismo y a los nacionalistas, y que la partitocracia pues fuera desapareciendo para tener una democracia verdadera, ¿no? Esos objetivos sabíamos que era necesario sumar, unir fuerzas, ¿no? Hay que unir fuerzas, como decía el lema en nuestro congreso, la fuerza hace la unión, y desde luego la fuerza hace la unión pasaba por sumar. Planteamos que UPyD, un partido con el que tenemos semejanzas ideológicas, aunque como hemos visto, no quizá en el modelo de Estado de partido, pero sí en ideas, pues le planteamos sumar, y abiertamente dijimos que queríamos ir juntos, porque tanto la ley electoral como las ideas, como muchos otros motivos, hacen que el sentido común diga que hay que ir juntos. Ellos no quisieron unir, y por tanto, frente a esa negativa y al realismo que supone saber que como mucho podíamos optar en estas elecciones, como mucho a tener un diputado en una provincia, sí, que era Barcelona, pues ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo político es convertir no solo a Ciudadanos, sino sumar con más gente, y que a 8 años vista en España haya un partido que sea el tercer partido a nivel nacional, que tenga 10, 15 escaños, 20, los que sean, para poder ser decisivo en el cambio de la ley electoral, en la lucha contra la corrupción, en el interés general por encima de los territorios y los enfrentamientos territoriales. Y eso somos conscientes y realistas, que no es solo Ciudadanos, ¿no? Porque el programa electoral comparte en estos puntos que usted mencionaba ahora, la reforma de la ley electoral, por ejemplo, devolver algunas competencias al Estado, ¿no? En esas líneas se mueven igualmente Unión, Progreso y Democracia, y no es la primera vez que les piden que les sugieren que se unan. ¿Cuál cree que es el escollo para que esto no se produzca? Yo, desde mi punto de vista, es una visión partidista, legítima, porque cada uno en su casa, en su partido, toman las decisiones como creen conveniente, pero a pesar de ser legítima, creo que es un error plantearse las cosas a nivel solo de partido. Yo creo que las ideas están por encima de las siglas, de los apellidos, de las listas electorales, y nosotros fuimos a UPyD con una hoja en blanco, a decirles, oye, ¿cómo lo hacemos? Sin ninguna exigencia. El único objetivo de Ciudadanos es que exista un grupo parlamentario potente en las Cortes que defienda estas ideas, y nos da igual cómo se llame, qué apellidos estén, qué personas se sienten en el escaño. Y eso es lo primero, y creo que muchos ciudadanos nos han apoyado esa idea y se han sumado en las redes sociales a esa idea de tercera vía, incluso pues votantes y simpatizantes de UPyD, ¿no?, que nos han aplaudido nuestra propuesta. Yo lamento que eso no haya sido así, y lo que más lamento es que empiece una campaña electoral en la que la máxima aspiración que puede haber en este caso es que un partido como UPyD, pues como dicen las encuestas, puede tener 2 o 3 escaños, ¿no? Y con todos los respetos, lo dice un partido con pocos escaños y poco peso de momento como es Ciudadanos, pero el objetivo tiene que ser crecer, el objetivo tiene que ser decisivos y una alternativa real. Y yo me temo
que el PP y el PSOE son los beneficiados de que no haya una tercera vía. Y me temo que sobre todo los nacionalistas se benefician de que no haya un partido que plante cara a ese desafío nacionalista continuo. Se benefician de que ustedes no hayan ido juntos a las elecciones. Pero bueno, no es la primera vez que lo intentan. Sí, no, ya es la tercera vez, si no me equivoco, y la última también se lo digo. Sí, eso bueno, iba a preguntar, no sé si la última, si van a seguir intentando convencer a Unión Progreso y Democracia de que tienen que sumar, ¿no? Yo creo que esa tercera vía, viendo lo que hace UPyD, salvo que cambien su visión o su dirección o lo que sea, por motivos X, que no está en nuestras manos, pero por nuestra decisión, con el planteamiento actual, insisto, los únicos beneficiados son los nacionalistas y el bipartidismo y la partitocracia, porque al final todos esos ciudadanos que podrían optar por un voto útil, por un voto real, por un voto alternativo que pudiera cambiar las cosas, pues cuando ven, pues eso, que Ciudadanos podía conseguir como mucho un escaño, que a UPyD las encuestas le dan 2 o 3 escaños por Madrid, pues hombre, sinceramente, yo creo que los ciudadanos esperan más de nosotros, y es más, sumando podríamos sacar mucho más, no solo sumar sino multiplicar, ¿no? Porque el efecto de suma en política yo creo que es importante en un momento como este. Por tanto, yo, respetando su decisión, insisto, nosotros vamos a trabajar estos 4 años que vienen, y ese es el objetivo de esta ejecutiva, para intentar también poner un pie en otras comunidades autónomas y en el Congreso de los Diputados a medio plazo. Uh-huh. Y otra cosa, hablaba ahora de que esta falta de entendimiento favorece al bipartidismo, PP-PSOE. ¿Cómo ve a los principales candidatos de ambos partidos? Bueno, yo creo que se están caracterizando esta precampaña, y ya ha empezado la campaña, por casi diría el carácter y la actitud tanto de los candidatos como de sus partidos. Es decir, yo veo un PP que no quiere decir lo que va a hacer, que me parece poco honesto no hacerlo. Ha presentado el programa el otro día, ¿no? Sí, pero un programa, bueno, pues que podía ser de cualquier partido, sin ningún rumbo claro, y sobre todo lleno de eufemismos y dándole la vuelta a muchas cosas de la realidad. Yo creo que lo que esperan hoy los ciudadanos españoles, y yo lo digo ya como ciudadano elector también, es que nos digan qué va a hacer, o de qué tenemos que morir, o cuál es el diagnóstico, ¿no? Y yo prefiero que un presidente, un futuro presidente, me diga: mira, la cosa está mal, pasa esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer ajustes, pero saldremos de aquí 3, 4, 5 años, que no que nos vendan que no va a pasar nada, no decir qué se va a hacer y esconder los programas electorales. Y luego veo a un Rubalcaba, pues a la desesperada, con el que viene la derecha, con la campaña del miedo, pero que sinceramente no le está funcionando, porque yo creo que los ciudadanos, cuando no tienen dinero en el bolsillo, cuando tienen, hay 1,5 millones de familias sin ingresos, 5 millones de parados, el mayor enemigo de Rubalcaba es el PSOE. Es decir, su propio partido es el enemigo. O sea, que en plena campaña te lleguen datos que estamos en 5 millones de parados, o que Pepiño Blanco, o el ministro Blanco, aparezca involucrado en un caso de corrupción y vaya al Supremo. O sea, es que así, ¿cómo se puede ser candidato? Es decir, yo creo que Rubalcaba estará ya arrepentido antes de empezar la campaña de haber dado ese paso, ¿no? Porque me parece que su propia gestión es su propio enemigo, ¿no? ¿Y en Cataluña cómo se vive la precampaña electoral, ya campaña electoral? Bueno, yo creo que hay mucho nerviosismo por parte de los nacionalistas, porque Artur Mas y Ciu, que habían ganado las elecciones sobradamente en Cataluña, primero han perdido cierto fuelle porque han tenido que tomar medidas, y muchas de ellas difíciles de explicar, ¿no? En el ámbito sanitario, en la educación, recortes muy duros sin recortar en cambio en otras cuestiones del nacionalismo. Eso por un lado. Y por otro lado también tienen el temor de que por primera vez en la historia PSOE y PP, o PSC y PP, queden por delante de ellos, ¿no? Entonces, claro, esa realidad social y sociológica que desde Ciudadanos hemos defendido siempre, que es que hay una mayoría social que no es nacionalista, por primera vez puede aflorar. Por primera vez, a pesar de los malos resultados que se esperan los socialistas y a pesar de los buenos resultados que se espera el PP, Ciu podría ser la tercera fuerza en las elecciones generales. Yo creo que eso, sinceramente, sería bueno, no tanto como para que sean votos del PP y el PSOE, sino para que aflore una realidad, que es que eso, si lo llevamos a las autonómicas, podemos gobernar los que no somos nacionalistas. Es decir, sumando los votos del PSC, del PP y de Ciudadanos, en un momento dado en autonómicas, hay que mentalizarse que si queremos, podemos gobernar Cataluña. Y podría gobernar un gobierno constitucionalista, o por lo menos que no fuera independentista, ¿no? Un tripartito extraño, ¿no? No, yo PP, no, yo no PSC, soy no creo que sea un problema de gobierno. O sea, yo no planteo un tripartito con miembros de diferentes partidos. Planteo un gobierno que tenga el apoyo parlamentario de los partidos que no queremos la independencia, que no queremos más enfrentamiento. Y yo, sinceramente, tarde o temprano llegaremos a eso. Es decir, CiU ya ha planteado la autodeterminación, ya está planteando eso. Esquerra está apoyando eso. Solidaritat, un partido
cuasi xenófobo con su discurso, está casi pues enfrentando cada día a los catalanes con el conjunto españoles, y hay una mayoría parlamentaria, junto con Iniciativa, por cierto, Izquierda Unida, para quien no lo sepa, que defiende los referéndum de independencia. Entonces, claro, eso, junto a Bildu y PNV en el País Vasco, con una posible mayoría, nos plantea un escenario muy delicado, ¿no? Muy preocupante, y ahí hay que hacer un frente de los que estamos por la convivencia en España. Y yo creo que ahí nosotros vamos a intentar trabajar para eso. Si luego los socialistas o el PP siguen pensando en el ombligo o en su partido y no quieren pensar en España o en los ciudadanos escogerán, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar por eso desde ya. Habla ahora de xenofobia y ¿qué problema tienen en el Parlamento de Cataluña con este asunto que recientemente su compañero de partido, Jordi Cañas, ha mencionado algo al respecto? Bueno, yo creo que la intervención de Jordi fue impecable en el Parlamento. Es decir, ante un discurso, literalmente, que dice que los españoles nos roban, los españoles son una panda de mafiosos, se ha atrevido incluso Soledad a decir que está muriendo gente en la sanidad catalana por culpa de los del resto de españoles. Claro, ese discurso es de odio, es la semilla del odio en un Parlamento, y eso no se puede permitir. Nosotros presentamos a la Junta Electoral, incluso en una de las reuniones, una queja formal a la presidenta, porque no tiene ningún sentido que se permita eso. Y Jordi Cañas, mi compañero de Parlamento, lo que hizo ayer o antes de ayer es poner encima de la mesa que se está permitiendo un discurso, pues eso, xenófobo, que en otros países está prohibido, y que en España debemos empezar a pensar si se puede permitir esa semilla del odio. Desde luego lo hacen con absoluta impunidad, y a mí me parece que hay quien quiere que unos muevan el árbol y otros recojan las nueces, ¿no? Porque al final la mesa del Parlamento y la mayoría parlamentaria es de CiU, y CiU está intentando hacer ese discurso con mejores maneras, ¿no? Que es el expolio fiscal, los impuestos, el concierto económico para Cataluña. Quiere decirle a la gente que está en crisis no porque hayan bajado los ingresos, no porque no haya actividad económica, no porque haya una crisis financiera, sino porque la culpa lo tienen los extremeños, los andaluces o los madrileños. Entonces, ese discurso que CiU está haciendo y Duran Lleida está haciendo, sí, es, en la versión extrema, es solidaridad, pero no son parte de un todo, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que algunos quieran sacar partido. ¿Y usted ve que la gente en la calle le cala este mensaje de odio, xenofobia o pasan? Pues mire, le diré una cosa, poco a poco va calando. Es decir, te encuentras gente que ante una situación desesperada, económica, porque estamos en una situación desesperada de 700.000 parados en Cataluña y 5 millones en toda España, busca culpables. Ha habido un partido en Cataluña que ha buscado a los culpables en los inmigrantes. Han dicho, mira, la culpa de todos tus males, del incivismo, de que no haya policía en tu barrio, de que esté saturada la sanidad, es culpa de los inmigrantes. Un discurso sencillo, xenófobo y claro. Y ha triunfado literalmente en algunos pueblos. En otros países incluso han sacado el 20% de votos, ¿no? Y eso hay que seguirlo de cerca desde la democracia. Y luego el nacionalismo también está haciendo eso. O sea, Solidaridad ponía el ejemplo, reparte billetes de 500 diciendo que esos son los billetes que roban los españoles a los catalanes, ¿no? O el conjunto de españoles a los catalanes. Claro, eso es un discurso sencillo, de odio, pero cala cuando uno mira el bolsillo y no tiene nada y le dicen, ah, que la culpa es de los andaluces, ah, de los gallegos, ah, de los madrileños. Entonces, eso no se puede permitir desde un Estado que quiere trabajar por la convivencia. Y a mí me parece que en España esa convivencia no está siendo cuidada, está siendo abandonada. El Gobierno central mira para otro lado, se incumplen sentencias judiciales y no se respeta la Constitución, no pasa nada. Se hace este discurso desde un Parlamento autonómico, no pasa nada. Y yo creo que podemos pagarlo muy caro. Y yo digo, no es que sea mayoritario, pero sí es creciente. Es decir, hay gente joven que tiene un odio a sus familiares de otra parte de España o a gente que vive en cuatro provincias más allá por el mero hecho de no ser nacionalistas o de decirle que la culpa de sus males viene del resto de España, cuando la crisis, como todo el mundo sabe, no hay que remarcarlo, pero hay que decirlo claro, pues está pasando en toda España, en toda Europa y en todo el mundo. Claro. Y con esto que dice, no sé si pensará que casi es mejor, como están las cosas, que saque mayoría absoluta el Partido Popular o el PSOE en su caso, sí, pero parece que todo apunta al Partido Popular, para evitar que se pacte con nacionalistas, porque parece ser lo que ocurriría, ¿no? A mí a veces tengo la sensación con el PP y el PSOE que tratamos a esos dos partidos mayoritarios como, hay que tratarles como adolescentes, ¿no? O sea, porque, es decir, decimos que tengan mayoría para que no se vean obligados a pactar con los independentistas. Oiga, porque siempre claro, así. No, pero eso digo, como adolescentes, oiga, ¿y si pacta usted con un partido que tiene enfrente que representa a 10 millones de españoles o a 11? Entonces,
yo me niego a aceptar la tesis de que la culpa es de la ley electoral. No, la ley electoral es mala y hay que cambiarla. Y Ciudadanos es uno de los partidos más perjudicados y que además quiere cambiarla por principios. Pero, oiga, si el PP sale ahora con, imagínese que le faltan 5 escaños para la mayoría absoluta, tiene dos opciones. O ir a venderse a cachos otra vez un trozo de España o un trozo del Fondo Común de Seguridad Social al PNV, o tiene usted la opción de hablar con el PSOE, que representa a muchos millones de españoles, tender la mano y hacer un pacto. Entonces yo creo que esos pactos de Estado, más que nunca ahora, y me pregunto incluso si no es ahora, ¿cuándo? Con la situación que tenemos, tienen que producirse. Es más, yo creo que en caso de posible intervención, una situación, esperemos que no llegue, ¿no? Pero si llegásemos a ese punto, habría que plantear un pacto, unos pactos de la Moncloa bis o unos pactos de la Moncloa II, incluso, ¿por qué no?, con la participación o el visto bueno de ministros que tengan el visto bueno de los partidos de la oposición. No necesariamente que se concurran todos en un gobierno, pero sí con un apoyo claro a las reformas que se deban tomar. Un país intervenido o pseudointervenido como estamos ahora, al final tiene unos gestores que tienen poco margen. Y al final esos gestores tienen que ser seguidos de cerca y tener un apoyo mayoritario de la Cámara, ¿no? Está muy bien lo que plantea, pero viendo cómo son los partidos que menciona, Partido Socialista y Partido Popular, ¿cree realmente que es posible? Pues mire, yo creo que es posible y lamentablemente sería posible en un caso extremo, ¿no? Lo que pasa es que esta gente juega siempre con... Estamos siempre jugando al borde del abismo. Es decir, mucha gente se pregunta, ¿y este no es un caso extremo? Claro, es que yo digo, si tu país tiene que tomar medidas tan drásticas, si tienes a Italia y a Grecia en la situación que está, si el siguiente país que está en la lupa es España, bueno, no hay que lanzar un mensaje de se habla de confianza. ¿Qué mayor confianza que el gobierno que salga firme un acuerdo con los principales partidos de la oposición y principalmente con el que pierda, o sea, con si es el PP, el PSOE, el PSOE, el PP, y de esa estabilidad, ¿no? A mí me parece que no es momento para partidismos, ni para siglas, ni para colores, sino es momento de sacar a este país de la crisis. Es más, yo me atrevo a plantear, con la libertad que tengo también al no presentar unas elecciones, de que planteen, si hace falta, una legislatura quizá más intensa, más corta, con un calendario de reformas y que a lo mejor en vez de estar 4 años estén 2 o 3. Es decir, que ese tipo de medidas son las que han hecho en Alemania, en un momento dado, hace años, socialdemócratas con demócratas cristianos. Es lo que ha pasado en Portugal y de alguna manera está pasando. Y es una solución a una situación muy grave. Yo me imagino un PP con mayoría absoluta que, como solo quiera esté preocupado de qué dice la gente y como solo esté preocupado de las movilizaciones sociales, se va a bloquear o va a tomar medidas dándole la espalda pues al 40% de votantes, a lo mejor. Y a lo mejor con el visto bueno y la participación en un pacto de Estado de otros partidos, a lo mejor se pueden tomar medidas, ¿no? A mí me preocupa, sinceramente, los 4 años, porque creo que este PP le falta cierta firmeza, a pesar de que tenga mayoría absoluta. Yo creo que le va a faltar cierta firmeza. Y también hay que tener en cuenta que, aunque ganes, tienes que saber que hay pues una buena parte de españoles que no te ha confiado el voto, ¿no? Claro. Porque dígale ahora a usted, a Rajoy, que después de todo lo que le ha costado llegar, que esté solo 2 años, ¿no? Ya, también, pero es que es lo que hablamos. Al final esto no es un juego de niños, esto no es un capricho de Rajoy ni de los que nos presentamos en las elecciones. Esto es una cuestión de Estado y además muy grave. Yo no lo sé si deben ser 2 años o no. Yo lo que sí que quiero plantear abiertamente, y desde Ciudadanos así lo vemos, es que en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Y la situación es excepcional, lamentablemente, y las medidas excepcionales nos pueden ayudar a que no estemos en la lupa, es decir, que España salte ese capítulo y que Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, digamos, estén en otro escalón. Yo creo que es posible, sinceramente, pero a ver qué hace el PSOE también, ¿eh? Porque estamos hablando aquí del PP, pero el PSOE, a ver cómo queda, a ver con quién hay que hablar, porque a ver si es con Zapatero, a ver si es con Rubalcaba, a ver si es con Chacón, qué pasará. Y yo creo que también ese es uno de los temas interesantes, saber qué va a hacer el PSOE después de las elecciones, qué rumbo va a tomar. ¿Y qué papel va a jugar? ¿Si va a ser un papel en la línea zapaterista, digamos, o de Zapatero? ¿O si va a ver un cambio de rumbo o no? ¿No? Bueno, pues y luego a ver qué hacemos nosotros también como ciudadanos, ¿no? Que nos queda un camino por delante. Bueno, es que crítico, ¿no? Yo digo siempre que los políticos no van a sacar... Que ellos hagan lo que quieran con su partido. No van a sacar de la crisis a este país. A pesar de la política, incluso, se va a salir. Son los empresarios, los trabajadores, los ciudadanos y las amas de casa, cualquier ciudadano, los que vamos a sacar de alguna manera este país. Y los que estamos en política, lo que tenemos que hacer es ayudar a que la gente pueda tirar del carro y salir, ¿no? Una cosa más, hablábamos antes que al principio que ha sido reelegido 4 años más para estar al frente de Ciudadanos. La persona que se presentaba como cabeza de lista de la otra opción, Mario Ruiz, si no me equivoco, se quejaba en cierto modo porque
han suprimido de los estatutos la opción de crear corrientes internas. Y esto, contado así, puede parecer, vaya, ¿no quieren ustedes tampoco debate interno en Ciudadanos? Bueno, yo creo que esa persona que se presentó y todos los que hemos estado en el Congreso, vaya, si no ha habido debate interno en nuestro partido, que baje Dios y lo vea, ¿no? Es decir, yo creo que somos un partido ejemplar. Lo que sucede es que la forma de organizar, pues cómo piensa la gente entre un partido, cómo planteo, hay que hacerlo cuando llega un programa electoral. En nuestro partido, a diferencia de en otros, el programa electoral no lo hace el Comité Ejecutivo. Participan las agrupaciones, tienen capacidad de enmienda, participa el Consejo General que representa la militancia y, por tanto, se pueden reformar. Es decir, quien quiera pensar distinto en Ciudadanos lo puede hacer. Lo que pasa es que lo tiene que mostrar en los cauces ordinarios. Eso es lo que se refiere con lo de supresión de corrientes internas. Nosotros, corrientes internas, en tal, primero, vamos a ser realistas, Ciudadanos es un partido nuevo, relativamente pequeño, sí. Por tanto, digamos, no vamos a ser la vida de Brian, para que nos entendamos, corrientes internas somos los que somos, es decir, lo que hay que hacer es discrepar cuando toca, debatir los programas electorales, debatir en un congreso, pero luego defender ese programa. Entonces nosotros lo que no queremos es, digamos, que hayan diferentes programas electorales en función de la corriente que hay, sino, oiga, el debate es legítimo y es necesario. Es más, en nuestro partido es exquisito. Recuerdo que Ciudadanos es un partido que se obliga a hacer primarias. Es decir, que nosotros escogemos a nuestros candidatos por primarias. Que estamos defendiendo un modelo de partido absolutamente abierto y permeable a la sociedad civil. Pero ese tipo de enmiendas más, digamos, secundarias, en lo que en el fondo llevan es a decir, oye, debate cuando toca debatir y no creemos, digamos, programas paralelos o tres partidos dentro de uno. Básicamente es esa idea. Pero bueno, creo que, insisto, quien haya estado en el Congreso de Ciudadanos, quien haya visto cómo funcionamos y nuestro programa electoral y nuestra actuación, me atrevo a decir que somos el partido más democrático dentro del panorama político español y se puede comprobar además. Bueno, pues nada. Albert, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Periodista Digital. Gracias a vosotros, como siempre.